Estamos en un nuevo vlog, esta vez estamos en... Pichilemu. Saluden, chiquillos. Bueno, esta vez les voy a traer unas idas a la playa, al bosque, no sé en dónde vamos a ir, sinceramente, pero ojalá les guste el vlog que va a durar 4 días o 5, no sé, va a tener como 4 o 5 aparte, ¿ya? Así que disfrútenlo. Sé lo que tú quieres más. Ay, se te nota en la mirada. Sé que tú me quieres más. Ay, aunque no digas casi nunca nada. Olvida el miedo, hey, que también yo te quiero comer, aunque sé que no debo. Mira, cabrón, no sé si se escucha bien porque tengo el micrófono ahí, pero... Bajamos a comprar algo para tomar porque no había nada y descansamos un poco. Fueron a comprar churros los tipos están allá. Y ahora estoy con el Baty, saluda a Bastián. Al contraluz no se ve. Así que no sé qué haremos ahora. Así que no sé cuánto. Mucho más tarde. Bueno, cabros, estamos acá en la plaza de Pichilemu. Pasó un tipo así al lado mío y pensé que me iba a robar. Ya, y... ¿Ah? ¿Qué cosa? Ya. Y... hoy día... ¿Quién toca? La Combo Tortuga. Eso, entonces vamos a verlo. Ah, allá está el escenario, mira, allá. Así que vamos a verlo ahora, no sé. Vamos a pasear un poquito, a turistear. Y este va a ser nuestro guía. Así que nos vemos ahí. Cabrón, ya no te quedan balas, chambea, jala, cabrón, ya no te quedan balas. Cabro, llegó el Benja. Mira, se fue, bueno. Ya, y la cosa es que hoy día no pudimos grabar casi nada porque... Oh. Después me da como. Porque hoy día fuimos a donde unos familiares del Baty, entonces no querían ver ustedes eso, ¿cierto? Primero Baty? Me fueron a buscar a mí. Sí. Fuimos a buscar, no grabé eso porque tenía poca batería. En la casa antes que... Sí, entonces ahora vamos a ir al bosque, no sé a qué vamos a hacer. Yo voy a grabar unas cositas para ver si les gusta a ustedes. No sé, este no fue uno de los mejores días, pero vamos a rescatar algo ahora. Así que ojalá les guste las tomas que voy a hacer ahora. Y nos vemos mañana, no sé. Llegamos a la casa, pero está como muy brígido el asunto porque no vemos nada, absolutamente nada, y está garguando muy fuerte, ya casi lluvia fuerte esto. No sé si podía alumbrar para allá, a ver si se ve algo. Ahí se ve la entrada municipal. No sé, está muy brígido el asunto, es como, no sé, entrar a Outlast, qué sé yo, weón. No sé. Una weá brígida, entonces ya es tarde, entonces nos vamos para la house a ver qué onda. Así que mañana va a venir temprano, no sé a qué hora, pero vamos a venir y eso, ojalá. Ya, chao, nos vemos.